Muy buenas y bienvenidos otro día más al canal. Estos días con la lluvia, la verdad que no hemos podido avanzar mucho. Ha venido muy bien, está viniendo muy bien estas tormentitas que nos están cayendo. Ahora se pone la rana. Hoy vamos a hacerles a las cabras un comedero y llevamos ya mucho tiempo dándole vueltas a hacérselo. Y así para que no discutan tanto a la hora de comer y estas cositas de cabras. Hoy vamos a coger unos cuantos postes, unas cuantas vigas que tenemos por ahí, que vamos a ir yendo para allá. Voy a enseñar una plantita nueva que hemos traído. Aquí teníamos un arbolito, pero no le estaba sentando muy bien el sol. Y nos hemos puesto una bananera. A ver qué tal se nos da. No, vamos a comer plátanos porque no le va a dar tiempo a dar fruto. Pero bueno, es una zona que se nos encharca ahí. Entonces, pues vamos a poner una platanera ahí. Y mirad cómo está, ¿eh? ¡Qué espectáculo! Ah, y han empezado a florecer los falsos nenúfares. Ahí va la rana saltando. Que ya estos dan unas florecitas amarillas que duran un día. Pero son súper chulos. Ya están saliendo varios. Y son muy chulos. Y bueno, y la cala también ha sacado una flor nueva. Ya las otras se pocharon. Pero está siendo un espectáculo el estanque este año. Ya os contaremos porque nos hemos apuntado a un curso que empezamos mañana, el lunes de madrugada, porque lo hacemos con gente de Chile y es de 2 a 4 y media de la mañana y es sobre piscinas naturales. Ya os iremos contando, porque aquí vamos a hacer una piscina que es en realidad un estanque gigante. Y estos son los girasoles, que mirad ya qué tamaño están cogiendo. A ver, estos ya están echando la flor, este también, este está ahí ya a puntito. Pero tenemos muchas ganas de los girasoles. Y luego la jardinera esta que ya ha empezado a echar flores, ¿qué me decís? Mira qué bonita. Esta planta se ha convertido en una de nuestras favoritas. Creo que se... bueno, es una verbena. Creo que es verbena bonariensis, por si la queréis buscar. Es un espectáculo súper fácil de cuidar. Estos son gauras que están echando, las tenemos en blanco, que son las blancas, y en rosa, que son las rosas. Pero ya están empezando ahí a echar. Y una huevera, pues que dejo aquí Bosco. Pero bueno, ya están echando flores y la verdad es que está cogiendo forma esta jardinera. Pero bueno, a lo que íbamos, lo que os decíamos. Vamos a montar, hacerles el comedero a las cabras. Voy a poner el vídeo a cámara rápida de cómo lo vamos haciendo para que no se haga muy largo, pero si tenéis dudas nos podéis preguntar sobre algo de que hayáis visto en el vídeo y que queráis saber y listo. Mira, lo vamos a hacer con estas vigas que tienen forma de T, eran las patas del vallado anterior. Entonces, como tenemos varias y el mallazo este que tenemos por aquí, pues vamos a darle forma con dos patas de estas y un par de viguitas y el mallazo, pues lo vamos a hacer. Y todo esto lo habíamos plantado de girasoles. No sé si plantamos más de 1000 girasoles, pero los pavos, cada vez que sale un girasol, a ver si encuentro alguno de los que ya estaban saliendo, se los están comiendo. O sea, no los dejan según brotan, le quitan las primeras hojitas y ya el girasol no crece. Ahora no encuentro ninguno. Entonces a los pavos ya les hemos encontrado casa. Se van a ir a una finca Ciudad Real porque es imposible tener algo con ellos porque lo destrozan todo. Estábamos muy ilusionados con hacer aquí un campo de girasoles, pero es que con estos... voy mirando para abajo para ver si encuentro alguno para enseñaros lo que hacen, porque es que los están destrozando. O sea, había más de 1000 girasoles aquí plantados y cada vez que sale uno lo encuentran. O sea, y fijaos que están sueltos por toda la finca, que incluso se van a la finca de al lado, o sea, que tienen 3 hectáreas para comer y para buscar comida. Y mirad, aquí hay uno. No sé si... a ver, ¿se ve? ¿Veis? Este es el tallito del girasol. Y ya se la han comido, las hojitas que le tienen que salir, se la han comido. O sea, tú fíjate cómo, no sé cómo lo encontrarán, que no tiene nada de tamaño. No sé cómo lo harán, pero
están acabando con todos los que están saliendo. Claro, llevamos aquí 2 semanas con la lluvia, que los plantamos en el mejor momento, y diciendo qué raro que no salen, qué raro que no salen. Mira, aquí igual. Este, que ya estaba, ya había salido, pues ya le han quitado las hojas. Encima este era uno de los negros. Este puede que se salve porque tiene algo de hoja. Este no sé si... ahí. Pero me extraña. Pues así con todos. O sea, eso, habremos plantado más de 1000 y no han dejado salir ni uno. Entonces, muy a nuestro pesar, los pavos se van a ir a una finca más grande y que pueden estar ahí muy a gusto. Nos da mucha pena, pero cuando luego hagamos los huertos, pues al final pues tampoco pueden estar, porque el huerto lo tenemos aquí tapado por ellos, pero bueno, ahí está la granjera cogiendo para las cabras. Entonces, cuando pongamos luego el comedero, veis cómo queda. Bueno, pues el caso es que aquí igual. Habíamos plantado un montón de girasoles y nada. Y no ha salido ni uno. Y el huerto, pues mirad cómo lo tenemos que tener tapado con la red, porque si no, se lo comen también. Y mirad qué alegría tiene ya el huerto. Que tiene una seguridad bárbara este huerto. Ya tiene que haber... había el otro día algún tomatito, pero no sé si se puede apreciar el verde que tienen las plantas. O sea, es... ah, mira, aquí hay un tomate. Ya dentro de poco, pero ya va cogiendo... mira, qué verdecito. Y ya va cogiendo un poco de color esto. Ya va trepando por aquí. Estos son, creo, calabacines. Bueno, algo cogeremos. Pero es una pena que tengamos que tener el huerto tapado. Estos son espinacas, pero las vamos a comer esta noche para hacer una ensalada. Con las lechugas. Bueno, pues eso. Que con los pavos no se puede tener nada. Entonces ya lo dijimos en el otro vídeo, que pavos reales, si podéis evitarlos, mejor. Luego toda esta zona va a ser una zona que la vamos a poner huertos, te lo van a destrozar todo. Porque aquí igual, aquí también plantamos muchos y no salen. No sé qué es esto. Una pelea de avispas. Menuda movida tienen. El otro día se nos coló también el zorro y nos mató uno de los pavos reales. El tema de los pavos es que no los podemos tener encerrados porque son animales que necesitan mucha libertad. Y estaba la pava incubando, por, no lo voy a enseñar, pero lo que queda de ella, estaba incubando por ahí y se coló el zorro y nos la mató. Voy a empezar a recoger el material que necesitamos, que veis. Ahí tenemos un montón de vigas, entonces voy a coger las que necesitamos y luego el tejadito, como nos sobró pan el sándwich, pero todas estas vigas, pues ahora vamos a venir a por ellas y nos vamos a llevar al taller y vamos a hacer una estructura para que tengan la comida en alto, no se les moje y tengan más espacio ellas para comer y no se peguen, porque es que se pegan cada vez que van a comer. Así que, amiguetes, vamos a recoger el material y nos vemos en el taller.
Bueno, pues ya hemos terminado de hacer el comedero para las cabras. Ha costado un poco más de lo que esperaba, porque lo hemos hecho diferente. A pesar de que teníamos aquí los planos, estos planos maravillosos, esa es mi forma de dibujar, a pesar de que teníamos estos planos, ha quedado más o menos como queríamos. A ver si se ve. Sí, aquí se ve perfectamente. Esto era como queríamos que quedase. Y ahí está. Nos falta alguna cosa. Bueno, nos falta la mitad del tejado, básicamente. Pero bueno, si lo terminábamos hoy, no daba tiempo a subir el vídeo. Pues así, muy básicamente, hemos cogido el mallazo. Primero lo hemos punteado aquí así por dentro. No sé si se ven los puntos. Ahí. Lo hemos punteado para que no quedasen bordes que se pudiesen pinchar y todo eso. Y lo hemos doblado. Luego aquí le hemos puesto esos hierrecitos, que son los que nos han sobrado, pues para que no pueda meter la cabeza por aquí, porque son muy cabezotas. Meten la cabeza, se enganchan los cuernos y se quedan ahí atascadas. Luego esta pletinita se la hemos puesto para lo mismo, para que no se queden los pinchitos. Y pues igual, le hemos puesto el ángulo para que no haya así nada con lo que se puedan cortar. Entonces esto lo rellenaremos de paja y listo. Luego, con lo que hemos cortado, que nos sobraba aquí de la viga, pues hemos hecho la parte esta para poner el tejado con los marcos estos, porque aquí ahora ya, como veis ahí, va atornillado. Vale, y entonces aquí ahora pondremos los otros dos, que apoyarán aquí, irán atornillados, y luego esto va en medio, que le tenemos que quitar el plástico, está muy sucio, pero está a estrenar, para que no se le cuele agua entre los dos paneles. Entonces tampoco hay mucho más que explicar. Esta semana subiremos algún vídeo ya con esto terminado y con las cabras comiendo aquí, porque necesitamos varias personas para llevarlo, porque es verdad que pesa bastante. Así que, no me acordaba yo lo que era soldar con tanto calor. Así que nada, ya hemos terminado por hoy. Hoy nos hemos ido explicando cómo se va haciendo, cómo lo hemos ido haciendo. Hemos puesto ahí el vídeo un poquito así con todo. Pero si tenéis alguna duda, pues nos preguntáis y nosotros encantados de resolverosla. Y poco más. La semana que viene, a ver si cesan un poco las lluvias, alquilaremos una excavadora y vamos a hacer vídeos con la excavadora, que tenemos ganas. Hace ya mucho tiempo que no usamos una excavadora y vamos a alquilar una pequeñita para organizar un poco la otra parte de la finca, hacer un camino. Así que si hay suerte y podemos alquilar la máquina, vamos a tener un contenido muy chulo la semana que viene. Y poco más. Daros las gracias una vez más. Recordaos que si os podéis suscribir, nos hacéis un gran favor. Si dejáis comentarios, también nos hacéis un gran favor. Y nosotros pues seguiremos aquí haciendo vídeo para vosotros y contando cositas interesantes. Así que nada, buena semana y nos vemos a la próxima semana.